De pH casero. El pH es una medida que nos permite conocer el grado de acidez o basicidad de una sustancia. Esto tiene varios campos de aplicación, el primero de ellos en el mismo laboratorio y el que nos permite determinar la concentración de algunos reactivos. En segundo lugar, en la industria alimentaria es importante conocer el pH en el que se encuentran algunos alimentos, ya que muchos de ellos se conservan mejor en un medio ligeramente ácido. Y finalmente, en la agricultura nos permite determinar qué tipo de cultivo es más adecuado para determinado terreno. Y precisamente va a ser en este último ejemplo en el que nos vamos a centrar en este vídeo. Entonces vamos a empezar ahora mismo. Para preparar nuestro indicador de pH necesitaremos col morada, un colador, una picadora, alcohol y un recipiente, por ejemplo un vaso. Para empezar tomaremos dos o tres hojas de col morada, las trocearemos y las meteremos dentro de la picadora. La col morada contiene antocianina, que es una sustancia, un pigmento que se encuentra en las vacuolas de las células vegetales y les dan un color rojo, azul, en este caso morado, a las hojas, flores y también a los frutos. Por esto este experimento también se podría hacer, por ejemplo, con arándanos. Para liberar la antocianina, antes de picar la col, tendremos que añadir unos 100 ml de alcohol. Una vez picada la col, obtendremos una pasta morada que tendremos que colar por medio de un colador y presionando ligeramente con una cuchara. Un indicador de pH es una sustancia que presenta distinto color dependiendo de si predomina su contraparte ácida o su contraparte básica. En nuestro caso, el ácido que viene representado por HIN da lugar a una coloración rojiza, mientras que la parte del indicador correspondiente a la base da lugar a una coloración verde-amarilla. Cuando el indicador se encuentra en un medio ácido, como el ácido desprende protones, se favorece la reacción hacia la formación del ácido indicador, por lo tanto, da lugar a un tono rojizo. Por el contrario, cuando el indicador se encuentra en un medio básico, como la base lo que hace es captar protones, entonces se favorece la reacción hacia la base conjugada del indicador, dando lugar a unas tonalidades que van desde el azul hasta el amarillo. Mientras dejamos macerar nuestra solución indicadora, vamos a proceder a preparar nuestra muestra de tierra. Primero vamos a diluir con un poco de agua nuestra muestra de tierra. Y luego cogeremos un papel de filtro, que puede ser el mismo que se utiliza para los cafés, y vamos a filtrar la mezcla. Pues bien, volvemos con nuestra solución indicadora y aquí tenemos algunas sustancias que vamos a utilizar para testar nuestro indicador de pH. Tenemos, por ejemplo, un desatascador de cañería que contiene ácido sulfúrico, tenemos también limón, también tenemos vinagre, una disolución de bicarbonato, amoníaco y luego pues el peróxido de hidrógeno que nos sobró del experimento de pasta dentífrica para elefantes. Sobre todo para el desatascador de cañerías y para el peróxido de hidrógeno, guantes, protección, porque son sustancias muy corrosivas. Con la jeringa vamos a depositar un poco de nuestra solución indicadora a cada uno de los recipientes. Empezaremos pues por el recipiente de control, que contiene únicamente agua. Eso sería pH 7, pH neutro. Vaya, olvidé preparar la disolución de bicarbonato. Bueno, luego ya lo arreglaremos. Y aquí finalmente la solución de bicarbonato.
Vemos que las muestras están ordenadas desde la más ácida, que es el desatascador de cañerías, hasta la más básica que hemos encontrado, que es el amoníaco. Luego está el peróxido de hidrógeno, que nos ha salido de un color así como blanquecino. En realidad es una disolución casi neutra, cercana a un pH de unos 5. Si hubiéramos encontrado una solución más básica que el amoníaco, nos hubiera salido amarilla. Vamos a mezclar ahora el amoníaco con el vinagre y vemos que nos da un color morado correspondiente al pH neutro. Esto es neutralización al mezclar una base con un ácido. Y ahora volvemos a nuestra muestra de tierra. Tenemos ya nuestro filtrado de la muestra de tierra, que tiene este color así como marrón. Añadirle el indicador no iba a ser buena idea porque iba a ensuciar bastante el color real. Por ese motivo hemos cortado una tira de papel, la hemos empapado de la sustancia indicadora y la hemos dejado secar pues unos cuantos minutos. Y ahora con un palillo de algodón tomaremos la muestra de tierra y pues vamos a ver qué color sale en la tira. Y vemos que nos da una tonalidad más o menos morada, eso quiere decir pH neutro. Por lo tanto, este terreno es apropiado para una gran variedad de cultivos. Quizá menos para la patata, que necesita un terreno algo más ácido.